Aquí no hay sopa. ¡Mano! ¡Aquí no hay sopa! ¡Claro que sí! ¡Ahí está en el contenedor! ¡Ah! Pero en el contenedor del yogur. ¡Ay, mamá! ¿Has eso happened to you antes? Now that I've spent a few weeks with my host family here in Medellin, I'm not surprised to find sopa de pollo in an old yogurt container or to open a butter tub and find frijoles. Initially, I thought it was just a simple, clever way to save some money, but as I continued learning about sustainability here, I started noticing that many of my host family's frugal lifestyle choices are also eco friendly. Por ejemplo, en vez de comprar contenedores nuevos, se reutilizan los contenedores de otros productos y así hay menos desperdicio de empaques y también se ahorra dinero. And it's not just my host family. Other families in this country and across Latin America do similar things. So today, we'll explore sustainable lifestyle practices within Latino cultures. We'll see how being resourceful and frugal benefits finances and also helps the environment. Use your notas de la lección to identify how each cultural practice has a positive impact on people's pockets and on the environment. Listos? Vamos! One of the core values in many Latino cultures is resourcefulness, a trait inherited from their indigenous ancestors who were incredibly mindful of how they used natural resources. Nowadays, when cooking chicken, for example, many Latinos use the meat for meals and save the bones to make a delicious soup the next day. Tu familia hace algo similar? Interesante. Esta práctica se llama usar todo el animal. Piensa, ¿cómo usar todo el animal beneficia el medio ambiente y también ayuda a las finanzas de las personas? Buenas ideas. Esta práctica conecta a las personas con sus ancestros. Además, se ahorra dinero en comida, se respetan los recursos usados y se reducen los desperdicios. Definitivamente, la próxima vez... Que prepare pollo, voy a tratar de usar todo el animal. Another common practice I've seen a lot around here is people preferring fresh markets over supermarkets. ¿Por qué crees que prefieren los mercados y qué impacto tiene eso en el medio ambiente? Muy bien. Comprar frutas y verduras en un mercado local significa productos más frescos y más baratos y menos contaminación de empaques plásticos. Por ejemplo, los mangos enteros son más baratos Que los trozos en plástico es beneficioso para tu bolsillo, el medio ambiente y tu salud. One way to reduce waste is to repair objects instead of purchasing new ones. In the US, such repair services can be quite expensive due to their rarity. Think about it. When was the last time you took worn out shoes to a shoe repair shop? Is there even one in your neighborhood? Bueno, en Latinoamérica reparar las cosas no es costoso porque es muy común. En muchas comunidades de Latinoamérica se acostumbra a reparar las cosas y extender la vida de los objetos en vez de desecharlos. Reparar zapatos, televisores y hacer arreglos de ropa son prácticas comunes que representan esta mentalidad. Al reparar, en vez de reemplazar, no se compran productos nuevos constantemente, se apoyan a los negocios locales y se reduce el impacto ambiental de las industrias. Mi mamá anfitriona siempre dice, en esta casa, Se arreglan las cosas, which means in this house we fix things. Eso es muy sabio y muy sostenible. Oh, you know what really took me aback? I was walking to the bathroom to take a shower when my host mom gave me a bucket and said, Debes recoger el agua de la ducha. mientras se calienta para reutilizarla primero pensé hmm, esto es un hábito muy peculiar pero después la vi regando las plantas con esa agua qué piensas de esto creo que es muy inteligente Se ahorra agua, así se cuidan los recursos naturales y se baja el costo del servicio del agua. It's like feeding two birds with one scone. I know this is a small action, but like they say here in Medellin, algo es algo. It's better than nothing. <laughs> As we've seen, these frugal practices are not just about saving money. They're sustainable habits that help the environment. Does your family have any eco friendly, money saving habits? Very interesting. You know, some habits we discussed may seem unusual, but they show a mindset of using resources wisely and ethically, common in many Latin American homes. Check out the lesson activities to learn more about these and other sustainable lifestyle choices in Latin America. And who knows, maybe you'll adopt one to help the planet. Remember, you can do something even if it's small. Algo es algo. Chao. Nos vemos.